La misión de observación electoral en nuestro país está encargada de verificar, de vigilar, de controlar, de lanzar en algunos momentos ciertas alertas acerca de la seguridad y lo que puede pasar con las jornadas electorales. Así que es muy importante estar siempre atentos a los llamados que hace esta misión, la MOE. Pues ahí en este momento está nuestra compañera Natalia Valencia y nos informa. Natalia, adelante, muy buenos días. Muy buenos días, así es, pues hasta ahora me encuentro desde la misión de observación internacional y serán más de 3.000 personas quienes estarán observando las elecciones. 177 ciudadanos extranjeros de manera voluntaria estarán observando las elecciones en los puestos de votación de 17 departamentos y 32 observadores internacionales harán presencia en países como México, Panamá, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, entre otros. Hasta ahora nos acompaña Claire Lunet, ella es observadora internacional de la MOE. Muy buenos días, bienvenido al sistema informativo de Canal Capital. Cuéntenos entonces de qué manera van a garantizar ustedes estas elecciones 2018. Muy buenos días a Canal Capital. Estamos aquí saliendo con 5 grupos de extranjeros a observar en distintas localidades de Bogotá. Rafael Uribe, estamos en Teusaquillo, estamos en Usaquén, estamos en Engativá. Vamos a asistir a la apertura de los puestos de votación y luego cada uno irá en los distintos puestos de votación de las distintas localidades de Bogotá. ¿Cuáles son esos aspectos más importantes que ustedes deberán observar? Vamos a observar esencialmente las condiciones del voto de las elecciones a Congreso, cómo se abre el puesto de votación, si todos los jurados están presentes, si el material electoral está bien puesto, si la registraduría está también presente, si las autoridades públicas están presentes, este tipo de condiciones. Bueno, también es importante, y han venido diciendo ustedes, insistiendo a la gente, ¿cuál es la manera de denunciar delitos electorales? Nosotros solamente observamos, ponemos nuestros ojos al servicio de la democracia, reportamos, tenemos una serie de formularios que puede reportar ciertos tipos de delitos electorales y entregamos a la oficina de la MOE a finales del día. Bueno, muchísimas gracias. Ella es la observadora internacional que nos acompaña a esta hora. Yo quiero recordarles que el presidente de la República había asegurado que estas son las jornadas de elecciones con menores delitos e incidentes en los últimos años. Aseguró que se ha reportado una disminución del 75% con relación a las elecciones del 2010 de los municipios que se encuentran con riesgo extraordinario, con riesgo alto. A la fecha hay 13 municipios en Colombia con riesgo alto. La misión de observación electoral internacional llegará a 3.398 observadores a nivel nacional, 57% son mujeres y 42% son hombres. Pertenecen a 330 organizaciones de la sociedad civil y quienes harán presencia en 571 municipios de los 32 departamentos del país. Bien, es importante recordarles a esta hora que para reportar esos delitos e irregularidades electorales pueden hacerlo a través de la página www.pilasconelvoto.com y también pueden hacer unas denuncias utilizando estas nuevas tecnologías a través del número de WhatsApp 315-266-1969. Pero por su parte, el Ministerio de Interior también tiene un correo para recibir todas estas denuncias. Es denunciasuriel@mininterior.gov.co y también hay una línea.